Muy, pero muy bienvenidos. A partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como lo hacemos siempre, por la pantalla de Canal Provincial. Mi nombre es José Cuello, usted ya sabe, y le vamos a presentar los títulos para hoy. General Rodríguez, cayó una avioneta, hay al menos dos muertos. Se desconocen las causas del accidente. Bella Vista, se incendió una química en Ruta 8 y San Martín. Dos bomberos debieron ser hospitalizados. Hoy le contamos los detalles. Pilar, en medio de la ola de calor, unos 200 hogares están sin luz. Se suma también la falta del suministro de agua. Ya estamos listos y preparados para comenzar con toda la información, pero usted nos conoce antes de hacerlo. Primeramente, le damos nuestras principales vías de comunicación. Tome nota, 4469-7466. Esa es la línea de las noticias, el número de las denuncias, también el número de los comerciantes, porque los queremos escuchar a ustedes. 4469-7466. Agéndelo, téngalo siempre a mano. Si no quiere llamar por teléfono, no se preocupe, le damos una casilla de correo electrónico. noticieroprovincial@gmail.com, donde nos puede enviar toda la información que usted considere que debemos conocer o también solicitarnos información por esa vía. Respondemos todos y cada uno de los correos electrónicos, porque de esa forma también estamos en contacto con ustedes. Vamos ya con las noticias para la jornada y lamentablemente tenemos que hablar de dos muertes a raíz de la caída de una avioneta en el partido de General Rodríguez. Y compartimos imágenes de este accidente en General Rodríguez, donde cayó una avioneta, dos muertos. Hasta el momento se desconocen los motivos del accidente. Las víctimas fatales estaban realizando maniobras cuando perdieron el control de la avioneta y se estrellaron. Allí estamos viendo cómo quedó. Justamente tomó fuego luego de impactar con tierra. Cayó esta avioneta en General Rodríguez. Fue el martes, cerca de las 2 de la tarde, cuando esta avioneta, que estaba realizando diferentes maniobras, perdió el control y se estrelló en las inmediaciones del Aero Country Club, ubicado en la Ruta 6, a la altura del kilómetro 142 de General Rodríguez. Los dos ocupantes, de 50 y de 35 años, lamentablemente murieron en el acto. Fíjense cómo quedó, justamente después del impacto en tierra. Hay que decir que la caída de esta avioneta experimental, marca RANS, modelo S-19, con matrícula LB-X611, fue momentos después del despegue y cayó cerca de la pista. De acuerdo a lo que dijeron muchos testigos, a raíz del impacto se produjo un incendio, por lo que bomberos voluntarios de General Rodríguez trabajaron en el lugar para apagar el fuego. También participaron del operativo de emergencia efectivos de la policía local y personal de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de General Rodríguez. Reiteramos, dos muertos tras caer esta avioneta. Tenemos que decir que en este aeródromo de General Rodríguez hay muchos aviones experimentales, de hecho allí hay hangares y precisamente es muy común ver este tipo de aeronaves. En este caso, la que estamos viendo luego del impacto y que lamentablemente se cobrara la vida de dos personas, se trata de una aeronave experimental marca RANS modelo S-19 con matrícula LBX611. Evidentemente se investigan las causas por las cuales luego de despegar se precipitó a tierra y lamentablemente fallecieron sus dos ocupantes. Thank you.
De General Rodríguez, venimos precisamente a San Miguel. Nos vamos hasta Bellavista porque se incendió una química. Esto fue precisamente en Ruta 8 y San Martín. Vamos a compartir imágenes y vamos a hablar también donde, bueno, tuvieron que asistir, evidentemente, los bomberos voluntarios para tratar de sofocar este incendio. Reiteramos, ocurrió en Ruta 8 y San Martín, en Bellavista. Trabajaron varias dotaciones de bomberos en la zona. Nosotros se lo anunciamos en los títulos, dos bomberos debieron ser asistidos, pero están fuera de peligro. Los servidores públicos están fuera de peligro. Recordemos que ellos lo dan todo cuando suena la sirena, cuando lo llama el deber. Bueno, precisamente en el dar todo hubo que sacar o retirar y hospitalizarlos a algunos de ellos por la situación en la que estaban pasando, evidentemente tratando de querer dominar el fuego. Se trata de una química, ocurrió en Bellavista, en la noche, y precisamente trabajaron, bueno, varias dotaciones de bomberos para poder sofocar ese incendio. Allí estamos viendo imágenes de la labor de los servidores públicos. Fíjense la magnitud del fuego, de las llamas. Esto ocurrió en Ruta 8 y calle San Martín, en Bellavista. Fíjense cómo los bomberos ya despliegan las líneas para poder, bueno, contraatacar este fuego que está devorando esta química de Bellavista. Se produjo en la noche, precisamente allí estamos viendo el trabajo incansable, incesable de los bomberos voluntarios que cuando llegaron lo primero que hicieron fue atacar directamente este foco ígneo para que no se propaga casas linderas. Y tenemos en línea un llamado telefónico al señor Capano. Señor Capano, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos viendo imágenes con la gente de este incendio de la química de Ruta 8 y San Martín, donde ustedes tuvieron que acudir. Sí, sí, sí. Lamentablemente en el día de anoche, sí, siendo las 20 y 30 horas, recibimos el llamado de alarma por un incendio de un comercio de venta de productos de limpieza, ahí en Avenida San Martín y Ruta 8. Ahora, por el tipo de local, ¿esto dificultó el combate del fuego? Sí, 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 fue bastante complicado para el personal de bomberos. No nos olvidemos que es un comercio donde en su interior se venden artículos de limpieza, lavandinas, suavizantes, alcohol, cloro, y todo eso en contacto con la temperatura, el producto de la combustión, el humo y los vapores que desprende este tipo de incendio es bastante complicado, así que se tuvo que hacer la extinción con un ataque defensivo y ofensivo con tres líneas rápidamente para evitar la propagación, como usted dijo, y sobre todo proteger la vía respiratoria del personal de bomberos, que este tipo de incendio es complicado con los vapores que se producen de este tipo de incendios. Comandante, las imágenes son terribles, las lenguas de fuego que emana ese incendio son impresionantes. Y tenemos entendido que fueron hospitalizados dos bomberos. Sí, fueron revisados por lo que le acabo de decir. Si bien se utilizó protección respiratoria, que es la máxima protección de seguridad que debe tener el personal de bomberos, a veces los vapores ingresan por partes de que no está protegida y, bueno, puede producir algún tipo de irritación o picazón. Pero por suerte nada, fue control de los bomberos y están en perfecto estado. Ahora, comandante, ¿los vecinos no resultaron así perjudicados también por estas emanaciones que usted decía? No, porque se hizo un ataque, le vuelvo a repetir, un ataque rápido con tres líneas de ataque y se pudo combatir el fuego, gracias a Dios, muy rápidamente, porque hubo una intervención en forma consecutiva y alternada. Entonces, al ser extinguido muy rápidamente, esos vapores o ese producto de la combustión fueron controlados por el sistema operativo de comando de extinción, ¿no? Bien. Si esto hubiese llegado a mayores, sí podía haber sido nocivo para los vecinos. Comandante, pero por suerte fue extinguido rápidamente. Vemos incansablemente cómo van, vienen los bomberos realmente dejándolo todo. Ahora la estructura me preocupa, ¿tiene peligro de derrumbe? Bueno, al momento, como fue un trabajo de noche, nosotros, finalizado el trabajo, fue vallado el lugar y en el día de hoy va a ser revisado por personal municipal de obras particulares.
fue dañada la estructura, pero es una estructura, le vuelvo a repetir, de losa, de hormigón, de viguetas, que resistió bastante a la temperatura, ¿no? O, si bien se consumió rápido el material combustible, lo que es el plástico, envoltorio, nylon, se consumió rápido. Todo lo que es producto del plástico fue consumido rápidamente. Ahora bien, comandante, estamos viendo, bueno, justamente esas escenas dantescas, ¿no?, del fuego. ¿Se sabe o se sospecha qué es lo que pudo haber originado este incendio? No, hasta el momento no. Eso va, seguramente, el personal policial de bomberos de la provincia va a hacer una investigación, ya que el horario fue muy temprano, había cerrado temprano el local, los propietarios al arribo de bomberos estaban en el lugar, así que eso producto de la investigación de la pericia policial, ¿no? Pero bueno, en el lugar, le vuelvo a repetir, se armó un comando junto con policía, SAME, Defensa Civil y bomberos, y por suerte se pudo extinguir rápidamente. En 2 horas y media ya estaba extinguido el incendio. Ahora, comandante, bueno, la llegada de los bomberos, cada segundo vale, ¿no? Cuando escuchamos la sirena hay que dejar libre la vía porque van seguramente a un incendio o a una emergencia. ¿Y qué se sabe acerca de la posibilidad de un nuevo destacamento por allí cerca? Sí, la gran particularidad de este incendio es que nosotros todos los días tenemos una guardia permanente durante el día y la noche. Y por suerte se pudieron desplazar 2 dotaciones en forma consecutiva y otras 2 dotaciones en forma alternada en lo que es unidad de ataque, cisterna y de protección respiratoria. Y sí está un proyecto municipal con un futuro destacamento en Bellavista, que eso hubiese acortado mucho más los tiempos que si hubiésemos salido acá del cuartel central, ¿no? Claro, pero tenemos que sí. Entendido que está muy avanzado el tema en un futuro proyecto de un destacamento ahí en el sector de Bellavista. Esperemos que sí. Bueno, muchísimas gracias, comandante, y un fuerte abrazo, y también, bueno, un fuerte abrazo a estos 2 bomberos que fueron hospitalizados, que se mejoren pronto. Sabemos que están bien, pero también vaya en este saludo a todo el cuerpo de bomberos que siempre lo da todo. Muy bien, allí lo teníamos al comandante Capano, pertenece a los bomberos voluntarios de General Sarmiento, y nos daba en primera persona testimonio de lo que ocurrió en este incendio, en esta química en Ruta 8 y San Martín en Bellavista. También nos hablaba de un futuro destacamento allí en esa zona, para bueno, tratar de llegar mucho más pronto a esa proximidad que tiene Bellavista. Vamos ahora a otro incendio. ¿Sabe por qué? Nos vamos hasta Escobar. Tenemos que hablar de la actuación de otros bomberos voluntarios, servidores públicos, en este caso del destacamento de Mateu, que arremetieron contra el incendio de un auto con pérdidas totales. Suboficial Enzo Arévalo, destacamento de bomberos voluntarios de Escobar, destacamento Mateu. En horas de la tarde del día lunes 25, con un incendio de vehículo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Fuimos alertados por un incendio de vehículo generalizado. Lo mismo cuando llegamos se encontraba en la calle Uruguay y Juan León. Se trabajó con el móvil 2 y bueno, el auto estaba generalizado en su totalidad y se realizaron las maniobras de extinción. El propietario se encontraba en el lugar, así que una vez que se realizó la extinción, retornamos al destacamento sin novedad. ¿Los daños en el vehículo fueron de importancia? Sí, sí. Fueron daños, pérdidas materiales total. No le quedó nada al propietario del vehículo. Sin ningún tipo de heridos, ¿no? No, heridos ninguno al momento. Tanto el personal como gente externa del cuartel. Así que... Habían comentado que tenía tubos de GNC. ¿Es verdad esta información? Sí. Apenas nos alertaron, dieron el aviso, que eso es bueno para nosotros, que tenía 2 tubos de GNC. Entonces se comenzó la maniobra protegiendo los tubos de GNC por un tema de seguridad. ¿El personal interviniente sin novedad tampoco? Sin novedad, se trabajó bien, seguros, así que móvil policial en el lugar también. Así que retornamos al destacamento todo. Como siempre, recordar a la gente los números de contacto del destacamento ante una emergencia. Sí, así es, para que tengan en cuenta, el número del destacamento es 3484-460-600 o el 100. Muchísimas gracias, Gracias a ustedes. Hasta luego. Allí veía.
veíamos y escuchábamos el testimonio de los bomberos que atacaron este fuego que se desató en un automóvil con pérdidas totales en Escobar. Nuestras redes están para que ustedes las usen, ¿eh? Allí estamos en Facebook, nos pueden encontrar como Canal Provincial, donde además de informarse en la caja de diálogo puede opinar de cada una de las noticias que nosotros compartimos. Es siempre con mucho respeto, como lo hace todo el mundo. Y ahora vamos a continuar con más información, ¿eh? Vamos a una triste noticia, tenemos que hablar lamentablemente de mala praxis, una pequeña, en este caso Xiomara, de 7 años, que tenía fuertes dolores abdominales y por mala praxis y por culpa de ser realmente una peritonitis, perdió la vida. Nosotros estamos muy acongojados con esta noticia, tenemos a Yanina, su mamá, a quien primero le agradecemos muchísimo que en estos momentos de dolor tenga la deferencia de hablar con nosotros, pero sabemos que están pidiendo justicia. Yanina, contanos un poquito cómo fue, cómo se desarrolló esta situación de tu pequeña, cómo empezó todo. Hola, buenas tardes. Sí, el día 13 yo la llevo a guardia Milena porque estaba con mucho dolor abdominal y estaba con cólicos, devolvía, estaba con vómitos y mucho dolor de panza. Es decir, vos la llevaste llegamos a la... Perdóname. La llevamos a la... A la guardia. Al Sanatorio General Sarmiento, ¿verdad? Sí. Ok. Y bueno, y ellos lo que me dijeron que mi nena tenía una gastroenteritis. Bien, y a partir de ahí ustedes se quedaron tranquilos, ¿tu nena seguía con dolores? No, ellos lo único que me dijeron que era una gastroenteritis y me dijeron, le pusieron una inyección por calmantes para que no le duele más la pancita. Entonces agarraron y me mandaron a mi casa con dieta. Bien, y a partir de ahí la situación de tu pequeña empeoró. Empeoró, sí. La volvimos a traer al otro día. Así estuvimos 4 días de seguido trayéndola. Los médicos no tenían acá para hacerle una ecografía, sabiendo de que es un sanatorio privado y no tienen herramientas como para atender a chicos. No tenían para hacerle un electro, porque mi nena convulsionó. Del mismo dolor que tenía, convulsionó. Me la querían descartar ellos continuamente, diciendo que la nena no podía ser atendida acá porque no tenían las herramientas. Entonces me dijo, yo tenía un auto particular para que yo para llevarla al Posada, y le dije que no tenía por qué llevarla, porque yo la había extraído y los médicos, 4 médicos distintos la vinieron y la atendieron. Y bueno, y como mi hija convulsionó, la doctora agarró y le dijo a mi marido que la agarre y que se la lleve a enfermería. Y ahí empezó. Mi nena agarró y hizo un paro, que la pudieron reanimar. Pedimos el traslado a las 2 de la tarde, vino a las 8:30 de la noche. Hicieron el traslado a mi nena porque una ambulancia que había venido no tenía las herramientas tampoco necesarias como para que mi hija vaya en esa ambulancia al traslado. Tuvimos que esperar un rato más hasta que por fin pudimos hacer el traslado a la clínica Basta Rica. Y cuando llegamos allá me dijeron que siempre estaba muy complicada, que ellos van a hacer todo lo posible para ver si la podían sacar. Y a los 5 minutos salió el médico y me dijo que Xiomi había fallecido de peritonitis. Y bueno, y ahora lo que estamos haciendo es justicia, porque eso no puede quedar así. Yo lo que quiero, es que le saquen la matrícula, que estén en preso y que cierren el sanatorio. Porque no puede quedar.
Xiomara justamente entró con dolores, evidentemente, y creo que hay un abismo, ¿no?, entre decirle que tenía gases y justamente sí. lo que termina sí, quitándole sí, la sí, vida. Sí, creo que no se entiende, ¿no?, cómo un profesional médico, o varios sí, en este sí, caso, sí. pueden fallar. Sí, ellos, al no tener un ecógrafo, yo le pedí si no le podían hacer una placa. Bueno, tío me agarró, la doctora me dijo que sí, que le iba a mandar a hacer una placa, pero fue como una consulta médica por teléfono, porque el único momento que yo la vi a la doctora fue cuando ella agarró y la vio hace un ratito, 5 minutos, y después era todo por teléfono. Ella agarraba y me decía, mamá, ahora va a ir un enfermero y te va a entregar... para que vayas a hacerle la placa, después te van a mandar la placa por teléfono y vos te lo tenés que dar al enfermero, y el enfermero lo venía a buscar a mi celular para ella ver la placa. Cuando ella ve la placa dijo que era todo gases lo que tenía. Que de a poco lo iba a ir despidiendo y que me quede tranquila que solamente era gases. Una doctora me dijo, por teléfono, porque no dio la cara. La verdad que escucharte nos duele en el alma, verdaderamente. Ustedes piden justicia, hoy se hicieron presente en esta tarde en las puertas de este lugar donde fue atendida tu nena, y van a hacer otra marcha. La segunda marcha, yo en la primera no pude estar porque tuve que ir a reconocer el cuerpo de mi hija, así que en la primera no estuve, pero hoy sí, venimos a pedir justicia, que le saquen el título a los 4 doctores. Quiero verlos presos y que cierren la clínica, el sanatorio, porque no es el primer caso. Yanina, ¿cómo era Xiomara? Xiomi era una nena que daba luz. Era continuamente sonrisa, era dar amor continuamente. Ella, al no conocerte, igual ella venía y te abrazaba y te decía, te amo, continuamente. Era una nena feliz. Xiomara dejó, no solamente a nosotros que somos los padres, sino dejó a 6 hermanitos. Que todos los días preguntan por ella. Malas gemelas que tienen 4 años, que eran continuamente todo el tiempo estar con su hermana, y ahora ya no la tenemos. Yanina, te mandamos fuerza. Sabemos que es un momento difícil, pero ella, a donde esté, quiere justicia, y ustedes también, y los vamos a seguir acompañando en la próxima marcha que hagan, porque queremos conocer cómo avanza este caso. Te mandamos un fuerte abrazo en el alma desde aquí. Fuerza. Gracias. La próxima marcha la hacemos el miércoles, nuevamente. ¿A qué hora? ¿Y frente a la clínica? El miércoles a las 11. ¿Al sanatorio? Por el tema de que queremos respuesta, de que salga el director, que dé la cara. Porque ni los médicos, ningún médico del sanatorio, ni el director fueron capaces de llamarme y decirme algo, nada. No tuve respuesta de ninguno. Así que lo que estamos pidiendo es eso, que salga el director y que dé la cara. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo al alma. Fuerza. Allí teníamos entonces el testimonio desgarrador de esta madre, de una niña, Xiomara, de 7 años, que con dolores abdominales le dijeron que tenía gases y terminó, bueno, sin vida, evidentemente, por esa situación que no era lo que le habían diagnosticado. Realmente sus padres piden justicia, y es así que, bueno, vamos a continuar con este tema seguramente en la próxima marcha que van a realizar. Dejamos este duro tema, pasamos a los vecinos, vamos a ver qué están sufriendo, porque en medio de esta ola de calor, en medio de esta situación donde el verano golpea y mucho, bueno, en Pilar, alrededor de 200 hogares están sin luz y, con lo consecuente, también sin agua. Imagínense, en una situación de pandemia, de calor, de verano, sin luz, sin agua, bueno, allí es una situación complicadísima, y de eso hablamos a continuación. Y unos 200 hogares de Pilar aproximadamente están sin luz en medio de esta ola de calor. Tenemos que hablar que precisamente
de Nora anunció un corte en plena ola de calor. Y bueno, los vecinos del centro de Pilar comenzaron a recibir en las últimas horas mail de la empresa Edenor, donde, bueno, la firma les avisa que este miércoles cortan el servicio de energía eléctrica. Y es así que la notificación llega vía correo electrónico a los vecinos, de acuerdo a su dirección y en la zona de las calles Bolívar, Irigoyen, La Grave, Tucumán, que son más o menos en las inmediaciones de 11 de septiembre también. Estas son calles céntricas de Pilar. Allí se está realizando una obra de soterramiento de cables y transformadores. Pero fíjense en qué contexto se dan estos cortes. De todos modos, la información no aporta datos sobre los trabajos que se realizan. Simplemente informa que, bueno, se cortará la energía eléctrica. De hecho, se hizo para realizar trabajos de mantenimiento de la red eléctrica. Pero fíjense, reiteramos, el contexto en el que se está llevando adelante. Te pedimos disculpas por las molestias que esta interrupción puede ocasionar, anticipa el mail y aclara que esta tarea forma parte de un plan de inversiones que estamos desarrollando para mejorar la calidad del servicio. El corte se dio en esta semana, bueno, justamente una de las semanas más calurosas del año, ¿no?, que hemos tenido, con una alerta violeta por las altas temperaturas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional. De hecho, la máxima, bueno, roza los 33 grados en las predicciones para estos días. Bueno, por supuesto que el no tener luz implica que muchos tampoco pueden tener la posibilidad de acceder al agua o a cosas frescas. Estamos en medio de una pandemia y estos más de 200 vecinos en pleno centro de Pilar están sufriendo los cortes que les avisaron por mail que iban a realizar unas obras en pleno verano. Mucha información, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y luego de la misma continuamos con todo lo que tenemos preparado para ustedes. Ya venimos. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. Paseo San Miguel, centro comercial a cielo abierto. Más de 800 comercios te esperan.
Renfe en San Miguel. Tenemos lo que buscas. Mira lo que se avecina, el verano en la provincia, nos estamos preparando. Las ojotas, termomate, laderita, la sombrilla y una selfie barrenando. Villa Gesell, Punta Alta, San Clemente, Tigre, Arecocha, como un claro Meco y Mar del Plata. Necochea ya conocen y San Pedro, la de Cosepina, Mar Carilo y Mar de las Pampas. Con distancia, si te cuidas, no contagias. ABCD, ya sabes, mantener la distancia, usa el barbijo, no compartas el mate, ponete alcohol en gel. ABCD, ya sabes, mantener la distancia, usa el barbijo, no compartas el mate, ponete alcohol en gel. ABCD, ya sabes, mantener la distancia, usa el barbijo, no compartas el mate, ponete alcohol en gel. Muy bien, aquí estamos luego de la pausa y se lo prometimos, ¿eh? Tenemos muchísima información para toda la región. Y ahora esa información se traduce en una videollamada porque nos vamos hasta Pilar. Precisamente hasta Del Viso porque vamos a hablar de una nueva institución, una flamante institución diría. Le doy la bienvenida al señor Raúl Oroño, presidente de la Unión de Comerciantes, Profesionales, Industriales y Afines de Del Viso. ¿Está bien dicho? Sí, está muy bien, José. Muchas buenas tardes para todos, para vos, para toda la audiencia y agradecerte, bueno, el llamado. Bueno, precisamente queríamos, ¿no?, ser partícipe un poco de esto, ¿no?, que ha costado mucho, que, bueno, ha pasado por todos los pasos formales y ya es una realidad. Fue una decisión de muchas voluntades, ¿no?, que se fueron juntando para Del Viso. Sí, la realidad que hace muchos meses que venimos trabajando en esto. Primero en forma muy informal, con charlas entre distintos comerciantes, profesionales e industriales de nuestra ciudad. Y bueno, fue creciendo. El anhelo de todos era organizarnos para producir mejoras en nuestra ciudad. Ahora bien, llega en un momento donde, bueno, la idea era esa, ¿no? Avanzar, que Del Viso siga proyectándose hacia el futuro. Y para eso fue una convocatoria, por lo que vemos, bastante amplia y bien variada. Sí, la realidad es que nosotros sentimos que nuestra Unión de Comerciantes realmente representa no solamente a los distintos barrios de nuestra ciudad, Willan Morris, La Loma, Pinazo, Los Cachorros, sino que además también representa a los distintos rubros y las distintas profesiones. Hay farmacéuticos, hay dentistas, hay veterinarios, hay contadores, abogados que forman parte inclusive de la comisión directiva, así que sentimos de alguna manera que reflejamos lo que es la idea de Del Viso, la pertenencia a Del Viso, porque también la mayoría de los que componemos la comisión directiva no solamente ejercemos nuestra profesión o nuestro trabajo en la ciudad de Del Viso, sino que tenemos a nuestra familia viviendo, así que realmente anhelamos lo mejor para Del Viso. Y me imagino que muchos son ya de tradición familiar de Del Viso, de muchos años, por eso también es muy importante, ¿no?, que desde las raíces también se mire hacia el futuro. Tuvieron una presentación muy especial, porque fue virtual, dadas las condiciones, ¿no?, pandémicas que estamos viviendo, pero igual se dieron el gusto de poder comunicarlo de una manera muy especial. Sí, la verdad que tuvimos una convocatoria muy importante. Se pudo hacer físicamente se pudo realizar en el Colegio Cervantes el día 29 de diciembre, antes de finalizar el año, pero lo transmitimos a través de Facebook para toda la gente que no podía acercarse y que por un contexto de pandemia donde había que respetar determinados protocolos, no pudieron asistir todos. Pero muy contentos con la convocatoria y muy contentos también con la repercusión que tuvo la creación de la nueva entidad. Así que, bueno, estamos con muchas ganas de hacer cosas por Del Viso para mejorar la calidad de vida de todos
y bueno, de alguna manera es un objetivo en común que tenemos con todos los que forman parte de la comisión y los asociados también. Bien, Raúl, ya nos estamos despidiendo de todos ustedes, porque te envío un saludo, hacerlo extensivo, y cómo los encuentran los vecinos de Delviso y otros que quieran también tomar esta iniciativa, cómo figuran en las redes, dónde se puede saber más información de lo que van haciendo. Bueno, nosotros de a poquito nos vamos incorporando a las distintas redes sociales, ya tenemos Facebook, tenemos Instagram, Twitter. Así que, bueno, ahí vamos bajando toda la información que tenemos y que vamos generando a partir de la institución. Y, bueno, quiero resaltar, si me permitís, José, un segundito más, es agradecer, realmente es muy importante para nuestra institución trabajar en conjunto con la municipalidad. Y realmente hemos tenido mucho eco de parte de la municipalidad. Nos recibió el señor intendente a los pocos días de haber creado la institución. Y, bueno, y hay un compromiso de trabajo. Bien. Que se cumpla, y la realidad que estábamos esperando esto porque Delviso ha sido muy postergada, una ciudad muy postergada en los últimos años, por falta de organización y por falta de unificar todo lo que son las entidades intermedias. Ahí está. Raúl, te comprometo para un próximo encuentro para que sigamos hablando y nos sigas contando de todo este avance tan importante. Así que ya está el compromiso. Muchas gracias, José, y te agradezco. Muy bueno el programa, y realmente nos informás muy bien y hacer participar a muchas localidades que de otra manera no tendrían esta repercusión. Muchas bueno, gracias. Gracias a vos. Es una tarea en equipo. Toda la gente que está aquí atrás, justamente, es la que nos acompaña. Así que allí lo escuchábamos también al presidente de esta nueva institución de comerciantes, de todas estas voluntades que se han sumado. Bueno, allí entonces teníamos esta información a través de Raúl Oroño desde Delviso en el partido de Pilar. Bueno, vamos ahora a hablar de un incendio. Esto ocurrió en Bellavista, un complejo Sueños Reales. Esto se manifestó en Humberto Ilia, la ex Ruta 8, a la altura del 870. Vamos a hablar de eso a continuación y tenemos imágenes. Vamos a hablar entonces de este incendio en el complejo Sueños Reales. Para que tengan una idea, está ubicado precisamente en Humberto Ilia al 873. Estamos viendo imágenes de lo sucedido. Ocurrió en Avenida Humberto Ilia, la ex Ruta 8. Dos personas debieron ser trasladadas al Hospital San Miguel Arcángel. Los vecinos del lugar denuncian que no hay medidas de seguridad para este tipo de casos. Ahora actualmente están sin luz y sin agua. A raíz de un desperfecto que comenzó en una camioneta, una Ford F100, que según comentaron vecinos, no pertenece al complejo, sino que subalquilaban las cocheras. Se produjo allí un incendio alrededor de las 10 de la mañana. El siniestro se esparció hacia varios sectores del lugar, entre ellos el gimnasio, la cochera. Los autos y las máquinas fueron totalmente cubiertos por el hollín que se desprendió del incendio. Fíjense, estamos viendo y compartiendo imágenes ahora mismo, así también los ambientes. Bueno, tenemos que decir que no hubo que lamentar víctimas fatales, pero sí tuvieron que trasladar a dos personas, como dijimos, al Hospital San Miguel Arcángel por haber inhalado los residuos del incendio. Los habitantes del complejo comentaron que ya reclamaron varias veces a la administración por cuestiones de seguridad. Esto aseguran también de tener luz de obra, por lo cual los montos son elevados. A casi 10 horas del incendio y más, lamentan la falta de la energía eléctrica. Tenemos que decir también entonces que en el lugar trabajaron dotaciones de bombero, defensa civil y personal de SAME. Tenemos que agradecer a Diario Efecto por esta información que estamos suministrando y que estamos compartiendo con ustedes en pantalla muchas de las fotografías de lo que ha pasado en este lugar, un lugar donde ahora los vecinos están más preocupados que antes porque temen se repita la situación.
Muy bien, allí teníamos esa información que compartíamos con ustedes. Ahora tenemos que hablar precisamente de irnos a otro distrito. Nos vamos a ir hasta Escobar, precisamente porque tenemos que hablar de peligro al volante. Preste mucha atención porque chocó un semáforo y un poste en la terminal. Preste mucha atención a esta información. Miren estas imágenes. Así quedó el vehículo. Esto es en Escobar. Estamos viendo esta imagen que grafica lo violento de esta colisión. Estamos hablando de Escobar, donde un joven automovilista que circulaba por la calle Rivadavia perdió el control del vehículo y protagonizó un accidente fuera de lo común. Fíjense, aquí tenemos otra imagen tomada desde una cámara de seguridad. Fíjense cómo prácticamente la trompa del auto está totalmente hundida. Este automovilista que conducía en estado de ebriedad protagonizó el sábado un violento accidente frente a la terminal de ómnibus de Belén de Escobar, un lugar donde transita muchísima gente. Se llevó puesto literalmente, mire cómo quedó, el poste, ¿sí?, del semáforo, y allí estas son las consecuencias. Miren cómo quedó la trompa de ese auto. Pese a tratarse de una zona con mucha movilidad peatonal, por suerte, ningún transeúnte resultó herido. Realmente un milagro. El sorpresivo accidente ocurrió alrededor de las 17, cuando el conductor de este vehículo Volkswagen, que circulaba por la calle Rivadavia, perdió el control y terminó chocando de frente contra el semáforo que está en la esquina de Spadaccini. También golpeó y partió, fíjense cómo está partido, ese poste de madera que pertenece al tendido de la empresa Edenor. A juzgar por estas secuelas del impacto, se desplazaría a alta velocidad, porque para lograr romper un poste así, tiene que haber venido a muy alta velocidad. Bueno, de inmediato se hicieron presentes en el lugar inspectores de tránsito y preventores comunitarios, quienes le practicaron un test de alcoholemia al conductor que tendría en realidad 27 años. El resultado fue 2.25. Recordemos que el máximo es 0.5, según contaron testigos por las redes sociales. Pero eso no fue lo único. Encima, tampoco tenía seguro obligatorio de la unidad para circular. Realmente, allí estamos viendo el impacto, esta situación, cómo quedó este auto, cómo quedó el poste también, verdaderamente, y el semáforo. ¿A qué velocidad vendría? Totalmente ebrio, 2.25 gramos de alcohol en sangre. Recordemos que lo permitido es 0.5. Así que allí tenemos, no ocurrió una tragedia de milagro. Momento de hacer una pequeña pausa. Regresamos luego con más información. Ya volvemos. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos, 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Próximamente, nueva sede en Ingeniero Maswich.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Muy bien, se lo prometimos y aquí estamos cumpliendo. Tenemos más información para compartir con todos ustedes y para iniciar este nuevo bloque nos vamos hasta Moreno. Los vecinos de La Porteña piden por más seguridad. Luego del lamentable suceso del asesinato de Robert Ferreira, se manifestaron y se lo contamos a continuación. Estamos con Nancy y con Tomás. Nancy, la hermana de Robert, Tomás, un vecino que hoy estaba en el hospital y que lo acompañó a Robert hasta el nosocomio morenense cuando fue herido. Bueno, Nancy, los vecinos todos protestando por seguridad en el barrio. Sí, sí, así es. Pedimos justicia, pedimos que venga la intendenta, que se haga presente. Más seguridad. ¿No se acercó nadie del gobierno municipal a hablar con ustedes? No. Nadie. ¿La policía? Sí, la policía sí. La policía se portó muy bien. Excelente. No nos podemos quejar esta vez de la policía, que actuó muy bien con las precariedades que tienen. Necesitan ellos móviles nuevos, principalmente. Tomás, contanos un poco como vecino del barrio, ¿cómo están viviendo ustedes la inseguridad? Sí, siempre vivimos en zozobra, el barrio fue siempre así, inseguro. Todos los días pasan robos, le roban a aquellos, le roban a fulano, todos los días. El barrio es inseguro, totalmente. Hace como 13 años que vivo acá yo y siempre fue así. Y cada vez que pasa esto, viene la policía, pasan como 3 veces, cuando suceden esto, pasan 3 veces y después ya se olvidan todo. Después quedamos en zozobra otra vez, todos los vecinos acá. Nos cuidamos como podemos entre todos y siempre pasa eso. Ahora, lastimosamente, tocó a un vecino y ahora estamos acá y estamos pidiendo justicia y más seguridad en el barrio. Como la municipalidad no se carga de nada, ahora estamos viendo cómo hacemos para cuidarnos entre todos acá. Estamos todos los vecinos acá y a ver qué hacemos, porque siempre pasa esto, la misma cosa de siempre. Tomás, hoy cuando hablábamos fuera de micrófono, en la puerta del hospital, justamente hablábamos de los robos que se vienen sucediendo en distintos puntos de Moreno. Me llegó, después que estuve con ustedes, un dato que para mí es conmocionante. Este sujeto que mató a Robert Ferreira, de 25 años, que le dicen Chaplin, que entiendo que es ahí del barrio, tenía 3 pedidos de captura activos por robo. Tendría que haber estado en la cárcel. Exactamente, así era. Tenía 3 pedidos de captura y andaba en el barrio como si nada. También lo hablábamos fuera de micrófono, un barrio que está muy relegado, La Porteña, con mucha familia de trabajadores, de estudiantes, de gente que se levanta muy temprano a la mañana para ir a trabajar en distintas tareas, como la construcción, como lo que hacía Robert. ¿Qué van a hacer ustedes como vecinos ahora? Y bueno, ahora estamos reunidos acá a ver cómo hacemos, ponemos una alarma o cómo nos cuidamos. Ahora, porque si vos te vas a la municipalidad, no te dan bola. Te vas a la comisaría, no te dan bola. Y lo único que nos queda es cuidarnos de todo. Hoy Dominga, una vecina también de ustedes, me contaba que han puesto plata entre distintos... ahí está, ¿qué tal, Dominga? ¿Cómo estás? Que han puesto plata entre distintos vecinos para poder comprar y justamente contratar los servicios de alarma. Sí.
Sí, muy buenas noches. La verdad que sí, eso justo estamos firmando, estamos tomando los datos de la firma de la gente acá en la comunidad para que puedan apoyarnos entre todos, para que puedan comprar la alarma vecinal, porque la verdad, lastimosamente, falleció mi gran amigo y entonces nos duele mucho y pido justicia y que pague lo que le haya hecho. La verdad que no esperé esa cosa, pero bueno, Dios sabrá lo que hay, justicia por mi gran amigo Robert. Lo que queremos es más seguridad en el barrio. Hace 30 años que yo vivo acá. Esto es de todos los días. Hay millones de compañeros, de vecinos que salen a trabajar. Y es una inseguridad. Todos tienen que salir con el corazón en la boca. El patrullero no te pasa nunca. Lo que es la porteña jamás pasó. Vienen en estos casos, cuando ya hay lamentablemente una víctima. Queremos más seguridad. Queremos que pasen por lo menos a lo que es un móvil, lo que es esta cuadra, porque siempre pasa lo mismo, no hay seguridad, vienen los policías, cuando vuelvo a repetir, pasan estas cosas. No queremos más un Robert, queremos seguridad, queremos que nuestros maridos vuelvan a las casas con nuestros hijos. Eso es lo que pedimos, justicia por Robert, por favor, no te impunes. Ayer escuchábamos el reclamo de estos vecinos tras el asesinato de este joven de 25 años, Robert Ferreira. Justamente, bueno, piden eso, piden sentirse más seguro, lo manifestaban recién, incluso entre ellos juntan para poder pagar la seguridad de las alarmas y realmente están muy apenados, obviamente, con la pérdida de este vecino que se fue en manos de la inseguridad y teniendo en cuenta el prontuario de quien fuera su agresor. Vamos ahora a hablar del clima. ¿Sabe por qué? Porque el clima también es noticia. Sí, ya sé, usted está diciendo, el verano me gusta, pero no tanto. Bueno, ¿sabe qué? Le vamos a decir que el verano se va a sentir, pero no tanto con el calor y el sol que estamos acostumbrados. Se va a sentir de otra manera. Sí, con el calor, pero vamos a ver que va a haber lluvias y tormentas, eso es lo que dice el pronóstico extendido, porque el Servicio Meteorológico Nacional nos anuncia que para el jueves tendremos una mínima de 23 grados y una máxima de 31 grados. Ya pasando los 30 es calor agobiante, pero claro, no va a haber sol. ¿Y de qué se trata? Va a haber mucha humedad, por eso le estamos diciendo. Se viene la lluvia y la tormenta. El día jueves va a ser una condición sine qua non para disfrutar del día, poner una buena cara al mal clima. 23 de mínima, 31 de máxima. Va a haber viento. Atención porque están pronosticados fuertes vientos. Esto no hace que descienda la temperatura pese a la lluvia. Al contrario, se produce una situación de humedad. El viernes vamos a tener también lluvias y tormentas y, por cierto, el sábado recién va a justamente mejorar el clima. Hasta aquí llegamos con toda la información. Se lo repito, a mal tiempo, buena cara. Queremos verlo informado, pero también queremos justamente que ustedes se cuiden, porque esto no terminó. A lavarse las manos, alcohol en gel, tapaboca, barbijo y distanciamiento social. Se lo pedimos siempre, no nos cansamos porque de esta salimos entre todos. Y con las noticias nos encontramos muy prontito. Muchas gracias.